Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu 3%. Això no fa olor de finançament de partits polítics. Sap què passa? Si entrem aquí, prendrem molt de mal. Però que vagi en compte tothom, no? Perquè realment, com que vostè diu molt bé que no hi ha hagut doncs, un bon sistema de finançament de partits, això és evident, doncs tot grinyola una mica. Escolti, aquest van donar tant a tant, aquest van donar tant a tant, aquest van donar tant a tant. Però tots farien una mica de ferum. Para muchos ciudadanos, cuando ven este cuadro, con donaciones de las principales concesionarias de obra pública, las principales concesionarias de aguas, las principales concesionarias de peajes, que hacen donaciones y ipso facto pasan a su partido, algunos piensan que aquí hay una mordida, algunos piensan que aquí hay una comisión, algunos piensan, incluso la policía, que aquí puede haber un 3%, un 4 o un 5. Y ya sé que a ustedes no les gusta hablar de esto en sede parlamentaria, pero los ciudadanos se preguntan, ¿nos cuestan en Cataluña las obras públicas, el agua, los peajes, más dinero porque hay que pagar un tanto por ciento al gobierno? Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos. Y nosotros queremos que el presidente de la Generalitat dé la cara y no se esconda. Ahora, a lo mejor mucha gente se explica por qué hay peajes pagados 40 veces, y se renuevan las prórrogas cuando ya están pagados. ¿Tendrá algo que ver con que la concesionaria de peajes haga donaciones a su partido? ¿Tendrá algo que ver que las aguas y las concesiones de agua se las lleve su partido? Las comisiones. ¿Tendrá algo que ver que la ITV o otra, cualquier concesión, haya que pasar por el peaje de Convergència Unió? ¿Tendrá algo que ver? Por tanto, señor Mas, dé explicaciones, porque esto es un informe de la policía en sede judicial en el caso Palau.